Felipe Romanos és infermer i el superior de la comunitat de germans de l'Ordre de Sant Joan de Déu de Palma, l'ordre a la qual pertanyia Miguel Pajares. Amb ell ens explica va coincidir fa ja molt d'anys en una ocasió. Un home diu, senzill i proper. Era a mis inicios de la vida religiosa, que era cuando yo hacía el noviciado en Valladolid. Éramos 35 novicios y vino a darnos una charla, ¿no? Un día, esto es como era sacerdote, pues venga, vamos, y estamos formándonos, pues vino a darnos una charla. Era una persona muy cercana, muy llana, se interesaba, preguntaba. La sorpresa nos cogió ayer cuando conocimos el fallecimiento, ¿no? Porque como se decía que estábamos aún estable, no sé qué, que se mantenía, pues bueno, pensamos que podría salir. A principi dels anys 90 va viatjar a Sierra Leone, un dels països més castigats ara per l'epidèmia de l'Ebola. Allà va passar 2 mesos i mig. Després es va desplaçar a l'Hospital de Sant Josep de Monrovi, a Libèria, on es va infectar Pajares. Para mí fue una experiencia muy grande, muy gratificante. Relativicé muchas cosas, pero bueno, la verdad, tengo que ser sincero, para quedarme allá no me sentía capaz, ¿no? Una experiència que durant prop de 30 anys han viscut també altres dos mallorquins. Rafael Perelló, qui va treballar sobretot amb malalts de lepra, i Fernando Aguiló, qui va fer feina a l'Hospital de Sierra Leone. En aquests moments, però, ja no hi ha cap illenc d'aquest ordre a l'Àfrica. Los que van, la mayoría son profesionales. Si hay gente voluntaria, se les hace un curso, que saben cómo actuar y cómo tratar o cómo cuidarse también ellos mismos, ¿no? I saber com actuar davant un cas d'Ebola és precisament el que vol saber la Unió Federal de Policia. Denuncia que les Balears no disposen del material informatiu sobre la malaltia ni coneixen el protocol d'actuació en cas de detectar un possible malalt als ports o aeroports de les illes. En un momento dado puedes encontrarte con una persona que ha estado de safari en un país afectado por Ebola y que ahora pues está de nuevo aquí pues o viene a veranear. Entonces, ¿cómo actuar frente a esto? ¿Cómo reaccionar? Eso es nuestro mayor problema. Un material que el Sindicat Unificat de Policia ha sol·licitat ja al Ministeri de Sanitat i que arribarà aquí en els pròxims dies.